Conoced la verdad y la verdad os hará libres. Jesús, somos todo con el universo, uno con el universo. El universo está entre nosotros. Todo sucede acorde con el plan divino. ¿Y alguien me podría decir por qué me sucede a mí? Me gustaría ser invisible, me gustaría ni siquiera poder ver. ¿Les ha pasado que algunas veces les gustaría poder esconderse y decir, esta no es mi vida? Mejor porque no tengo la vida del vecino que es tan perfecta. Porque a mí. Y por eso hoy día hay ángeles en este lugar. Y mis queridos amigos, hoy vamos a hablar de por qué. A mí, ¿por qué? Si yo soy tan buena gente, todo el mundo piensa que el vecino, que la otra gente, tienen una vida bella, tienen una familia hermosa, que no tienen problemas. Y no es eso, es simplemente que el vecino, las otras gentes, no salen diciendo ¿por qué a mí? Pero todos, en algún momento en nuestras vidas, decimos ¿por qué esto me tiene que pasar a mí? La anterior semana les dije que estaba triste, que estaba mal. Bueno, esta semana fue como la banda. O sea, la, si la anterior semana era un... Esta vez vinieron... Y uno dice, ¿por qué? Estoy tratando de ser todo lo posible por ser buena persona. Me muerdo la lengua antes de juzgar a alguien. Trato de pensar en todo el mundo como... ¿Sabes qué? Tienes una historia. Trato de no tomarlo personal. Los cuatro acuerdos, los cinco acuerdos, los dieciséis acuerdos. Yo con Dios, soy un con el universo. Mírame, voy a la iglesia. Yo soy de religión católica. Si ustedes tienen otras religiones o otras creencias o cualquier cosa, cada cual tiene una forma de, de sentirse bien. ¿Ok? Y tiene un proceso. Y yo trato todos los procesos. Y sin embargo, ¿por qué a mí me llegan los problemas? ¿Por qué me tiene que llegar.? estas cosas en la vida donde siento que el mundo se viene acá y creo que alguien me está haciendo ¡Ah, tienes más tienes más mira hay más espacio ahí para que te llegue algo más y uno dice caramba ya basta entonces en estos momentos es cuando uno dice por qué por qué por qué y tienes que pensar ok sabes qué en lo que yo creo yo tengo mucha confianza en los ángeles, que son mis hermanos mayores, que no pertenecen a ninguna religión y están aquí para ayudarme, pero están aquí para ayudarme cuando yo se los pida, porque ellos respetan mi libre albedrío. Entonces, yo personalmente pido a mis ángeles y digo, angelitos, ¿por qué me está pasando esto? Y viene el arcángel Jeremiel. Y quiero que trabajemos con todos ustedes con el arcángel Jeremiel. El arcángel Jeremiel es el que viene a decirnos qué fue lo que firmamos con esta vida. O sea, antes de bajar tenemos una lista y en la lista decimos, quiero bajar con un papá que sea a todo dar reilón, gracioso o quiero un papá serio, un papá que esté ahí o un papá espiritual o un papá hippie, ¿qué es lo que quiero? Quiero una mamá ta 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 y tenemos nuestros requisitos. Y nos acercamos donde estas personas y les decimos, oye, ¿sabes qué? Tengo que bajar a trabajar esto, 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 esto. Por favor, ¿puedo bajar con ustedes? Y ellos aceptan o no. ¿Ok? Entonces, nuestros hijos, los que tienen hijos, hacen lo mismo. Vienen con nosotros y nos dicen, hey, ¿sabes qué? Aquí Dios me dice que ustedes llenan los requisitos. Entonces, hagan de cuenta que tienen una supercomputadora ahí donde, match, perfecto. O sea, ¿qué es para ti? Y tú aceptas y te llega. Entonces llega la familia, entonces llegan los eventos más importantes de tu vida, aquellos que marcan. El hecho de que pagues en Publix tu comida en el supermercado no es un evento tan importante. Pero si tú estás pagando la comida ese minuto y esta persona te dice algo, que en ese momento de tu vida cambia algo, quizás agarra y te dice, ay, señora... Perdón, pero es que la computadora se arregló. ¿Sabe qué? Todo pasa por algo. Dios sabe por qué estamos aquí. Y tú sales y hay un accidente en la calle y tú dices, ¿sabes qué? Me acuerdo de esa persona, ese momento en tu vida ya fue planeado. La anterior semana estuve con don Miguel Ruiz, don Miguel Ruiz Jr., don José Nano Jr. y de verdad la pasé fenomenal porque fuimos con mi hija. Entonces... Estábamos ahí, mi hija es jovencita, y cuando viene el papá, que es el gran cajuna, se imaginarán, hablando de gran cajuna, este domingo tengo aloja, Los Ángeles dicen aloja en Miami, por favor no se olviden, voy a hablar de eso después. Pero llega el gran cajuna y mi hija se duerme. <laughs> Entonces, lo primero que yo, está toda la gente ahí que ha pagado para verlo, a él, no a sus hijos, pero mi hija se duerme y yo estoy así con cara de. ¿Qué van a decir de mí? Y luego digo, a ver, ¿dónde estoy? No tomes personal lo que la gente piense es su problema, y si no se leyeron el libro, pues ya lo leerá, por eso están aquí. <laughs> y me relajo. Y viene el hijo, que es Don Miguel Ruiz Jr., que es fantástico porque es como un remix del papá. O sea, lo trae como para nuestra época. A mí me habla más porque él es papá también, entonces, y a mi hija se mata de la risa a no poder más con él y escuchaba y le entran los mensajes y entonces viene Don José Ruiz, señor Junior, <laughs> que tiene el cabello largo. Tres generaciones. Sí y hablan totalmente diferente pero hablan casi lo mismo pero los ejemplos y las cosas divertidísimo o sea si ustedes creen que los hijos no podían ser mejor que los padres ahí hay un buen ejemplo. No es que sean mejores, son diferentes, pero son magníficos. Se los aconsejo todos los libros que ellos han escrito. Pero aquí viene una cosa. Día anterior, bueno, dos días antes yo fui a la firma de libros y tuve una conversación con, uh, con el junior, porque era el único que estaba en Coral Gables, y charlamos y reímos. Y en esa conversación que yo tuve con él, yo le digo, ok, vamos a hacer esto. Tenemos que respetar a la otra persona. Y ese es uno de los problemas. Y eso es donde nos llegan los problemas, porque nos agarramos al problema de otra persona. Y él me dice, eso es un irrespeto, cuando te agarras la responsabilidad del otro. ¿Ok? Y le digo, oh, ok, ok, vamos, aquí viene una. Tengo una hija joven. ¡Ja! ¿Cuánto respeto voy a dar a eso? ¿Qué voy a hacer yo con eso? O sea, que no la controlo, la dejo libre, que vaya, parito, parito, parito. ¿O qué hago? Y él me da una analogía tan hermosa que ha sido uno de los mensajes de los ángeles en ese momento para mí. Nuevamente, los ángeles, hay veces que me hablan directamente, como hay veces que mandan personas para que te hablen. Si en este momento algo te está llegando de lo que yo estoy hablando, quizás ese mensaje es el que ellos necesitan darte a ti. Dentro de poco vamos a estar con las cartas, dándote tu mensaje escrito también. Y el mensaje fue una analogía muy clara. Y dice, tengo que pagar la luz. Entonces, pago la luz porque yo soy una persona responsable, que trabaja, que se respeta a sí misma, que ha estudiado, que sabe cómo lograr, que soy una persona que puede lograr todo y que el banco le merece darle un préstamo, porque yo sí soy responsable por ello. No pago la luz. No, es que soy un perdedor, no sirvo para nada, no puedo ni siquiera pagar la luz, no soy nadie, ¿para qué existo? Y es la luz. Entonces, ¿qué tal si no pago la luz porque solamente tengo plata para comida o para la luz? Y digo, sabes qué, prefiero la comida para mis hijos que la luz. E eso es más importante para mí ahora. Entonces, al agarro me dice y la otra es pago la luz porque hay que pagar la luz. ¿Entiende la diferencia? Ese rato yo la entendí perfectamente, pero cuando se la hablo a amigos, hay algunos de ellos que me dicen, no, no entendí no un cuerno, ¿Qué, ¿qué estás hablando? Ok, vamos a hacer mi hija ese momento que estamos en, en la charla. Entonces, yo sé que el mensaje que, que el papá Junior va a dar, que el papá, que el, que el papá Miguel va a dar, es, es muy importante, y le va a ayudar a mi hija, ¿no? Entonces hago y le digo, hijita, hijita, para que todo el mundo sepa qué buena mamá soy, mi amor, para que todo el mundo sepa que yo pagué para que mi hija vaya, miren qué excelente madre que soy. Entonces le digo, hijita, presta atención, mi amor. Esto es algo que, que tú y yo hemos hablado, para que todo el mundo sepa. Miren qué magnífica. O sea, yo ya le he hablado de los cuatro acuerdos a mi hija. Y la otra es, hija, creo que eso te va a ayudar. Y yo tomo nota por si tú no has prestado atención. Una cosa es hacerle el bien y otra cosa es hacer el show. Esa es la diferencia. Y cuando te llegan problemas, tienes número uno que decir, es mi circo, son mis monos. ¿De verdad me estoy jalando los pelos por algo que nada tiene que ver conmigo? ¿Es dinero? ¿De verdad? ¿Eh, qué, ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Y cuando llegas al, a lo peor que te puede pasar, dices, ¿qué puedo hacer para remediarlo? Preocuparse. Hay un libro hermoso, está escrito en español y en la primera está en, es, en inglés, que se supone que es para niños, pero no es para niños. Se llama Ami, El niño de las estrellas, que es de Rubén, Rubén, no me acuerdo Barrios. cuál es, Rubén Barrios. Entonces, dice preocuparte, preocuparte, antes de ocuparte, mejor ocúpate. Y la, el, la frase está. No sé si es China, hindú, japonesa, qué sé yo, que dice, si tengo un problema adelante y no lo puedo resolver, ¿para qué me preocupo? No lo puedo resolver, no está en mis manos. Si tengo un problema delante y lo puedo resolver, ¿para qué me preocupo? Tengo que resolverlo. Está delante mío. Y hay veces que nos sentimos así. Entonces, nuevamente, quiero que pidan que venga a ustedes el Arcángel Jeremiel y les diga. ¿Para qué pidieron estas circunstancias en las que están viviendo en este momento? Díganle, querido Jeremiel, así como su hermano, porque es nuestro hermano mayor, como su mejor amigo, así. Oye, Jere, vení. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo tengo todas estas cosas? Y les va a responder, créame, si no es por una señal, si no es por una persona, si no es por algo, va a ser como un. ¡pum! ¡Oh! Yo les quiero comentar esto acerca del dinero, que es una forma también de, de, de problemas, que el dinero siempre fluye alrededor mío, y casi el dinero no tengo un poco de conflicto en que fluya. Entonces he estado trabajando con el arcángel Saquiel para perdonar y con el arcángel Azrael para cerrar capítulos. Saquel es para perdonar, al igual que Jeremiel. Jeremiel, Saquiel, acuérdense que casi todos sirven para todo, pero algunos tienen sus especialidades. Entonces, Jeremiel es el que nos ayuda a encontrar para qué está nuestra vida y perdonar, perdonarnos a nosotros. Y Saquiel es el de la memoria, justamente para que veamos nuestras memorias para que nos ayuden. Las memorias son para ayudarte, no es para arruinarte, porque ya es pasado, ya, ya, ya no hay nada que puedas hacer por ello. Entonces, depende de ti para qué te sirven las memorias. Y las memorias solo deberían servir para ayudarnos a decir: ¿sabes qué? Hubo un error ahí, hay que pasarlo, seguir la página, vamos adelante. Entonces, en todo esto, yo me pongo a pensar que cuando yo era joven, eh, o sea, joven de los, qué sé yo, es que soy muy joven, por eso es que <laughs> ustedes dicen: ¿cuán joven más, mi Dios mío? Va a ser más joven de lo que eres. Vamos a decir unos 17 años, o oh, sea, saliendo yeah. high school, entrando a la universidad y como yo soy una alma muy tranquila, alguien que no habla, alguien que no le gusta las locuras, alguien que es muy centrada y lógica, entonces mi mamá decía, a Dios gracias, no tuvimos dinero en esa época, porque tú te hubieras metido en drogas, tú te hubieras metido en cualquier tontera, tú eras capaz de todo. Y eso es lo que siempre me ha parecido gracioso porque algo es la percepción que la gente tiene de ti, que aparentemente yo yo estoy con pelotitas. Y mi percepción de mí es yo soy una persona muy tranquila. La historia de la gente y la mía es diferente acerca de mí. Quería invitar a la gente que está sintonizando a Sami, que comparta en sus redes sociales, en su Facebook, por Messenger, lo coloquen en grupos porque estamos hablando de Contacto Angelical y más adelante vamos a responder preguntas. Sus quizá, propios quizá, mensajes. Quizá usted conoce a alguien que pudiera estar necesitando ayuda Así y que, vale la pena que, que, que este programa se difunda y se comparta. Eh, recordamos para que vayan colocando sus preguntas y en unos 15, 10 minutos, Sami estará respondiéndolas. Exacto. Así que ya saben, expandamos la luz. ¿Y quién nos ha sentido en esos momentos que dice, por qué a mí me llega todo, verdad? Entonces, en estos momentos de por qué a mí me llega todo, respiremos y digamos, ¿ok? ¿Por qué? Y como yo le hablaba a una amiga esta semana y me dice, ay, Sammy, le digo, sabes que yo sé que todo pasa por algo, pero me gustaría que me digan por qué pasa y por qué me pasa a mí. Y te responden. Entonces te vienen a responder y de repente lo que parecía que no tenía salida a ningún lado empieza a tener salida. Empieza a tener un momento, empiezas a respirar, la gente empieza a hablar y hay cosas que te dicen que quizás ellos lo ponen así como, oye, te mando energía positiva, ¡Yupi! <laughs> y se van, ¿no? O sea, te lo escribieron así y te llega y dices, gracias por haber pasado cinco segundos de tu vida, diez, quince, veinte segundos de tu vida escribiéndome algo, o sea, si sí valgo. Si sí importo a alguien y a todos ustedes mis amigos que están conectándose ahora en Aldea Global TV, sí valen para mí. Y gracias, gracias por conectarse, gracias por estar aquí, porque como dice Jesús Hidalgo, te curas tiempo. tú, me curo yo, me curo yo, te curas tú y no sé cómo va la música, pues ya se me olvidó, pero si van a Job, seguramente que lo van a ver. Bueno, entonces, en todo Mira. esto, Jeremiel, Saquiel. Y Israel, vamos, Jeremiel, Zaquiel, Israel, <laughs> <laughs> wow, wow, wow. Y si quieren más información, al WhatsApp, man, WhatsApp. 305-898-1775. No podía faltar que ponga mi teléfono, porque yo sé que ustedes me van a llamar y me van a decir... Yo también tengo el planeta en mi cabeza y les voy a decir, hagamos un grupo. <laughs> no, voy, voy a hablar con los ángeles y les voy a tratar de dar el mensaje que ellos me han dado a mí para que yo pueda sonreír y decir, ¿sabes qué? Esta es la Divina Comedia, aquí estoy, estoy viviendo este momento, esto es simplemente un, ¿qué? un disfraz, un container, soy más que ello. Y cuando te pones a pensar así, dices, esta es simplemente mi lección de este momento. Y estudié para mi lección, porque nadie llega al examen sin estudiar. Nadie. Tú crees que llegaste sin estudiar, pero tú ya sabes. Por eso estás en la lección. Este plano, este momento, es nuestro trabajo práctico. Así que, chicos, ahora quiero darles su, sus mensajes nuevamente. Espérame. WhatsApp o oh, YouTube. Estoy como en, uh, Sammy en Angels. Y estoy también en Instagram como Samian Angels. Me pueden hacer las preguntas, pero la mejor manera es WhatsApp, 3058981775 Y con el uno adelante. Repíteme el número: es 305-898-1775. 1775. 1775 sí. el domingo? ¡Ay! El, el domingo vamos a tener Los Ángeles, dicen Aloha. aloja significa. Honro el aliento que es, el aliento divino que está dentro de ti y lo voy a tener con Aileen, ¿qué otra vez el apellido? Silverberg. Yes, Ay, mi no querida la Aileen. De Heisenberg de, ¿no? No. no no eso es bueno Silverberg. con Aileen y va a ser un momento donde también vamos a trabajar mucho Aileen ha sido una de las personas que con sus técnicas que me ha enseñado he podido trabajar mucho de esto y queremos ayudarlos, este es el propósito, queremos ayudarlos a que con diferentes técnicas, diferente movimiento, con el aloja, el eh, la, la el aloja de la es en Miami, ¿no? sí esto es en Miami y pero amigos, si si me dicen los nombres y dónde están, vamos a mandar energía ese día para que también les llene la energía del Ho'oponopono. el Ho'oponopono son muchas cosas pero básicamente son cuatro frases las, las que nos acordamos más rápidamente ¿Qué es? Vamos a trabajar con mis problemas. Entonces voy a decir, problema, te amo. ¿Cómo? Este, desde ahí ustedes dicen, de verdad, te amo. Te amo porque yo creé este problema. Yo, yo estoy parte de este problema. Te amo. Soy tu padre. Exacto. <laughs> Luke, soy tu padre. <laughs> ¡Oh! Les arruina la película de Star Wars. Está bueno. Está okay. bien, está bien. <laughs> Entonces, problema, gracias. Gracias porque estás aquí para enseñarme. Gracias porque a través de este conflicto, de este desafío, yo voy a poder seguir adelante. Gracias. Problema, lo siento. Siento que yo tenga que atravesar esto en este momento. Y siento que los actores de este problema tengan que atravesarlo conmigo. Problema, perdóname. Hoy oh, todo el mundo ahí dice, perdóname, lo siento, pero pues es el problema el que me está jorobando a mí. ¿Cómo? cómo? Perdóname. ¿Por qué? Porque cuando los actores de este problema no te perdonan, te mantienen como encadenado. Tú ya estás en otra cosa, pero hay esa cadena que siempre jala. Entonces tú les dices, perdóname, cosa de que nos vemos, o mejor, no nos vemos. Entonces es ese perdóname, ¿ok? Entonces, con esto, te amo, gracias, perdóname, lo siento. Y vamos a trabajar con movimiento, con pinturas, vamos a movernos alrededor de las casas, con agua, a poquita agua, ¿no es carnavales? <risa> Entonces, <risa> va, va, va a ser una cosa que yo les digo: es un masterclass con mi querida Aileen, que es un ángel que me la encontré. Y bueno, conmigo, que, que escucho a los ángeles también, <laughs> y que. ¿Para qué más? Me quiero mucho. Ahora aprendí a quererme más. Ah, hablando de eso. Antes de que empecemos con las preguntas, vayan a ver la película Wrinkle on Time con, con Oprah Winfield. No sé cómo se llama en español, sí, una arruga en el tiempo o algo así. Las traducciones algunas veces Samira de Guardia. Samira Guardia. Samira, Samira, Samira Polé, Guardia. Entonces, vayan a verla. Miren, si ustedes creían que Coco y los que no han visto Coco también vayan a verla no les estoy diciendo que vayan a ver Harry Potter, ¿ok? Entonces, oh, no, bueno. no, no se hagan tanto de líos. Pero esta película es buenísima, buenísima. Imagínense para que yo les diga que esa película es buenísima. Y me gustaría contarles de qué trata, pero les voy a contar cuando la película salga del cine, cosa que si se las arruino, se las arruino después. ¿Ok? Comenten, pongan, pregunten y empezamos ahora con sus mensajes. Bueno, este, te, mientras recupero los primeros mensajes que llegaron <laughs> al programa, que estoy haciendo un trabajo para recuperar, invito a la gente a que eh, comparta, coloquen en sus páginas de Facebook y en I grupos like it, like it, y like vuelvan like a hacer it, sus preguntas porque han, ido, han habido tantas que las perdí. Empecemos con eh, Lisi Valero dice gracias, Sammy. Mani Solano dice gracias a ti. Gracias, chicas. Gracias, Lisi. Miriam Adriano Segatore dice, ¿qué me dicen los ángeles en esta etapa de mi okay. vida? Miriam. ¿Cómo estás, mi Miriam? Muchas gracias por conectarse a todas. Y vamos a ver. Y te dice: You love and understand the animals. Animalitos, o sea, pets. ¿Pets qué es? Pets Mascotas. Ven, Mascotas. no saben ni hablar inglés ni hablar español. Como burros de Angora y esas sí, cosas. Sí, pero el mensaje que te traen ellos no es que te vayas y te consigas una mascota o si tienes alguna mascota que le prestes atención. El mensaje es que es una mascota. Una mascota, un animalito chiquitito, cuando son bebés, ¿qué es lo que te dan? Cariño incondicional. Las mascotas no tienen el, el amor que es te amo si sí. haces esto, te quiero si sí. te mereces mi cariño, ¿por qué? La mascota te ama, te ama incondicionalmente. Y los ángeles te quieren decir, Miriam, te amamos, no me interesan los errores que tú creas tener. Para nosotros tú eres perfecta y cuando tú te sientes que, wow, ¿sabes qué? No me siento querida, no me siento apreciada. Hay muchas veces que necesitamos el aprecio por nuestra vida. Los ángeles te lo están dando y eso es lo que ellos te quieren decir. Te dicen, tenemos amor incondicional, aunque tú digas, no, 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 es que soy horrible, oh, ah, y te quieras tapar con la cosa y digas, no, no es mi vida. Tienes el amor incondicional de ellos. Y ese es tu mensaje que te están dando. ¿Ok? Muy bien. Aquí está Felo de nuevo. que Lo, ¡Felo! Habíamos, lo, lo, lo habíamos perdido en el, en el, en el chat. Eh, Felo siempre me manda buenos mensajes. Y son mensajes de mucho ta, 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 energía y amor. Felo González pregunta: ¿En qué me debo enfocar primero? Debe ser que tiene la cabeza llena de muchas cosas y quiere un poco de guía. A ver, enfócate. Me está sacando la primera. Authority, la autoridad. Te tienes que enfocar como en la luz del túnel. Ahorita estás como que hay muchas cosas de las cuales depende tu. Yo sé que tienes un proyecto, bueno, no me has dicho cuál es tu proyecto, pero me dijiste que te mande energía para tu proyecto. Y ahorita estás como, ¡Ah! enfócate en el propósito divino de este proyecto. Enfócate en que todo tiene un lado. No te enfoques en todo, de qué depende, de cómo depende, de cómo se van a mover las cosas. Pierde de vista toda esta muralla que está delante tuyo. En vez de verlo así, ve directamente la luz y di, el propósito, ¿para qué empecé esto? ¿Cuál es mi propósito primero? El dinero va a llegar de todas maneras. Tú tranquilo, si no te llega el dinero por ahí, te, te va a llegar de algún lado. O sea, la prosperidad siempre llega de algún lado. Y, y yo te lo digo porque yo soy un ejemplo claro de que de algún lado llega. De dónde llega, no tengo la menor idea, pero llega. Y simplemente que te enfoques en la luz, en la luz, hacia dónde te diriges. No pierdas espacio en, en las tonteras que están apareciendo a tu alrededor. Simplemente hacia dónde voy, nada más. Y divino. Perfecto, Felo. Eh, claro. Seguimos. Con, eh, invitamos a la gente que mandó las, prim las preguntas al principio, que las vuelva a colocar porque las perdimos en este chat. Mientras vamos con Raquel Silva Pascasio. Mi karma es con el dinero. ¿Me podrían decir Los Ángeles si todo este atasco se va a solucionar? Me okay. encanta su programa. Saludos desde España y abrazos. ¡Olé, salero! Hello. Ok, uh, vamos con el dinero. Y nuevamente lo que yo les estaba diciendo es que estaba trabajando con los bloqueos del dinero y el bloqueo que me lo dio es es por tu bien que no te haya llegado dinero, pero yo ya no tengo 17 años, yo ya no tengo 16 años, tengo 20, pero ya no 17. <laughs> Entonces, hay que trabajar y decir de dónde viene este bloqueo y pide por favor a tus ángeles que te ayuden a abrir los bloqueos. Ve como si levantaran unas re represas de donde está el agua y, y va a salir todo la información que necesitas, cuál es tu bloqueo. Pero te están diciendo, you are gifted, you are very intelligent. Te dicen, tú eres muy talentoso y muy inteligente. ¿Sabes cuál es tu bloqueo? Que a ti te han dicho que esos son regalos divinos de los cuales tú no puedes sacar dinero, que eso debería ser un regalo a la humanidad. Y te han dicho que tus talentos no deberían ser pagados. Y eso es una mentira, eso es una mentira wow, tremenda. ¿verdad? Habíamos hablado hace mucho tiempo a una de las personas que se les tengo que agradecer mucho por ese momento porque hizo la pregunta ¿y por qué cobras? O sea, Los Ángeles te piden cobrar. Y no es que Los Ángeles te pidan cobrar, es que simplemente vivimos en un sistema. Si, si tú no estás cobra, en el no agua y tú le dices al pescado ¿por qué necesitas uh, ah. aletas? O sea, te voy a cortar las aletas. Porque ya puedes respirar, ¿para qué necesitas las aletas? Pero tienes que moverte. Es su sistema. Vive en el agua. Está hecho para eso. Nosotros vivimos en un sistema de. de eh, ¿Qué se llama intercambio monetario? Como lo quieras llamar. En todas partes del mundo, hasta en las mismas tribus, hay un intercambio y hay una jerarquía. ¿Ok? Entonces, alguien te dijo a ti: el arte no se paga es tu tiempo. Te dicen, uh, alguien me mandó una cosa muy linda que dice, no cobro por lo que sé, o no cobro por lo que, por mi pintura, cobro por lo que estudié, por el tiempo que le presté, por todo el talento que le puse ahí, cobro por lo que sé. Hay un chiste que quiero compartirlo contigo porque esto te va directamente a ti, que es, había una máquina... Que costaba 100 millones de dólares. Entonces llaman al gran técnico y el gran técnico agarra y dice: Ok, cobro 2 millones de dólares. Y le dice: Pues, ¿cómo 2 millones de dólares? Dice, bueno, es el único que sabe cómo arreglar la máquina. El tipo se agacha, ve, agarra una tuerca, la saca y le cambia otra tuerca y. Y Agarre le dice, pero dos millones por una tuerca, una, una tuerca, o sea, y me oh, está cobrando no, no, dos no, no, no. millones. Y el tipo escribe y dice, la tuerca, un dólar. El saber qué tuerca cambiarla, dólares. noventa mil dólares. Entonces es eso, es ese, no es la pintura, es tu pintura. Lo que yo sé. No es tu canto, no es un canto Es tu canto, es tu creación Es tu tiempo, es tu inversión Es tu regalo Y tú necesitas ser remunerada por eso Entonces quiero que te quites ahorita mismo De la cabeza que los hippies no tienen dinero ¿Ok? Uh -huh. Quiero que te quites de la cabeza El que tú no te mereces el dinero Porque eso no está en el consciente Eso está en el inconsciente Porque conscientemente todos decimos Si sí, me merezco plata Si Trump la tiene, porque yo no? Pero hay que ponértela en el consciente. De ese inconsciente hay que cambiar y decir: me merezco, me merezco. ¿Por qué creo que no me la merezco? ¿Ok? Entonces, ese es tu mensaje: cambia el inconsciente para que el consciente pueda activarse. Gracias, Sami. Eh, invitamos a la gente a que comparta en sus redes sociales, no grupos, Messenger, en sus páginas de Facebook para que otras personas se puedan beneficiar sí. de sí. este contacto angelical. Ah, es Betty Bea pregunta, Sami, gracias por tu mensaje, ¿qué puedo hacer para crecer? Me siento estancada. Mi Betty, mi querida Betty, gracias por conectarte. Betty es una de las personas que siempre se conecta junto con muchas de ustedes y se las agradezco mucho que ese programa siga creciendo. Oh, ok, <laughs> esta es muy directa, pero tu comida, aunque tú no creas tu nutrición, es tu salud, has estado como que comiendo cosas que... No, no están bien contigo. Hoy día estaba escuchando una, um, un podcast, que, como una radio más o menos, donde hablaba y decía, hay veces que nosotros creemos que lo mejor es el, el arroz café, o qué sé yo, el, o, o, o el, qué se llama, el trigo, el, 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 el pan de trigo, y, qué sé yo. y hay cosas que no, no vibran con nosotros, hay cosas que no nos hacen bien. Entonces, quiero que te pongas a pensar, cuando yo hago los cursos de Los Ángeles, es muy gracioso porque yo les digo, ok, para hacer una lectura, para poder hacer, por lo menos antes de hacerla, número uno, no drogas, y todo el mundo pone cara de, oh, claro, ¿quién usa drogas aquí? No alcohol, ok, no vamos a tomar el vinito antes, tomamos el vinito después. Y aquí viene la parte más linda donde todo el mundo chilla, excepto yo, que es, Café, ¿Qué? no cafeína. Y todo el mundo se pone sin de. <laughs> Entonces <risa> luego digo, no azúcar refinada. Ahí es donde yo digo, ¿por qué? ¿Por qué ángeles? ¿Por qué no me quieren? Porque son cosas que obstaculizan tu cuerpo y a través de tu cuerpo también obstaculizan el cómo ves la vida, el cómo fluyes, el cómo ves el panorama más amplio. Entonces te están diciendo que hay algo en tu sistema y algo que estás consumiendo que tienes que dejarlo. Aunque parezca saludable, quizás para ti ese ese lado saludable no es, puedes buscar otras alternativas saludables, ¿ok? Gracias, Cecilia, Nos, te mandan bendiciones desde Italia. Gracias. Se, seguimos. Chao. Vamos con desde las Italia. Vamos con La las mamá preguntas mía. de Adoro Venecia, me encanta, la última vez estuve en Río Mayores, en Cinco Terra, un lugar que tienen que ir alguna vez en su vida, pero van a caminar mucho, van a escalar. Ya vamos con las pero preguntas de Cicita, Claudia, Cecilia, Carolina, Lisi, pero vamos con Lourdes García que dice, Sami, sí, gracias por tu amor y energía, dime qué dicen los ángeles en cuanto a mi salud. Un abrazo. Mi querida Lu, claro que sí. ¿Dónde está? Mientras tanto, les decimos a la gente que cualquier duda eh, particular la pueden despejar vía WhatsApp, Facebook, uh -huh. directamente con Samira. Ok, a través del 305-898-1775, conéctense. La mejor manera es el WhatsApp, pero conéctense como puedan. Ok, uh, te dice, ten paciencia y todo va a llegar a ti. Como que las aguas ya se calmaron, porque veo un mar. Siempre que veo agua significa emociones. Y ha llegado un momento donde las emociones rebasan donde tú estás, pero no estás sola. Estás bien, está, tienes mucho apoyo. No te sientas que, que te quedaste sola. Y tienes acá dos zorritos pequeñitos que pueden ser, qué sé yo, tu mascota, algún hijo y... También tienes aquí un caballo grande. El caballo grande son tus padres. Me hubiera podido decirte que es tu pareja, pero siento que son tus padres. La energía son de padres. Y te está diciendo, a pesar de que los sentimientos ya, las emociones se hayan llenado, ya las emociones están calmadas. Como que tú ya sabes a decir, no me meto en ese drama. Esta semana... He estado trabajando mucho en eso, declinando todas las invitaciones al drama. Entonces, cuando venían y decían, te invitamos al drama de hoy, yo les decía, muchas gracias, pero no, hoy no entro en ese baile. Así que, de igual manera, tú ya aprendiste a declinar las invitaciones y estás mucho mejor. Tranquila. Salud, Paciencia. Saludos te manda Zaira desde México. Vamos con, luego con la pregunta de Ani, Alejandra y otras personas que están en lista. Vienes con Liz y Valero. Quiero una... Una, una respuesta para desbloquear todo bloqueo en mi vida. Gracias y bendiciones. Mi querida Lizy. Paciencia. Parece que hoy todos tenemos que tener paciencia. Te dice paciencia, paciencia, tranquila. Hay algo que yo he trabajado esta semana y me gustaría trabajarlo contigo, Lizy. ¿Qué es esto? Respira profundamente. Esta técnica me lo dio una muy querida amiga que es Elizabeth Lopera, la doctora Elizabeth Lopera, ella es colombiana, magnífica psicóloga. Pero hay veces que uno necesita escuchar de otra persona las cosas. Y te dice, relájate, respira. Imagínate que hay una luz delante tuyo. Y en esta luz delante tuyo tú le dices, no sé. Dile clarito, no sé. No sé. Y ahora pregúntale. Esta luz se va a preguntar, ¿no sabes qué? Y dile, no sé qué hacer. Y como no sé qué hacer, te pido ayuda. Ajá. Necesito ayuda. Acepto tu ayuda. Porque hay veces que pedimos ayuda, pero no la aceptamos. Y eso es lo que te está diciendo. Déjalo. Nadie... Tiene que estar, como dicen, hay un paradigma, nadie es perfecto porque ya somos perfectos. En el sueño, en la pesadilla en la que vivimos, nadie es perfecto porque ya somos perfectos divinamente. Y Stephen Hawking dice que gracias a la imperfección es que estamos aquí. Exacto. Stephen Hawking que ya está... Ya, ya se fundió con el universo. Ya, Mira, ya son partículas. Cecilia Fernández en Italia te dice: Te hospedo en mi casa. Ven a Italia. ¡Ay, qué bueno! Ya tenemos lugar. Ta, 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 ta. Carolina Rebollo pregunta: Sami, yo quiero que me digas por qué no puedo salir adelante económica y personalmente. ¿Ese ya lo dijimos? No. Um, no, no de no Carolina. Era alguien más que estaba bloqueado. Ah, Lisi. Ok, éramos con Carolina. Sí. Tiempo de crear. Ah, pero es la misma respuesta. No, pero era bloqueo financiero. Es tiempo de crear. Y veo como si estuvieras pintando. Ok. Cuando estaba con Don Miguel Ruiz, Junior, hijo, padre, hijo, Espíritu Santo, amén. Estamos con José y María. Bueno, ¿qué es lo que dicen? Somos artistas. El término tolteca es artista, significa artista. Entonces ellos decían: Somos artistas de nuestras vidas, pintamos. Todo está aquí pintadito. ¿Qué es lo que yo pienso de mi esposo? ¿Qué es lo que yo pienso de mis hijos? ¿Qué es lo que yo pienso de mi hermano, de mi mamá, de mi papá, de, de mi amigo, de mi amiga, de, de mía, de todo? ¿Qué es lo que yo pienso? Es mis pinturas. Yo pinto y los pinto como yo los imagino. Y te está diciendo ese es el bloqueo. Píntalos de otra manera. Te estás aferrando a esa pintura y quizás estás en un conflicto interno diciendo. Pero ya no es esa creencia. O sea, yo te digo: cuando mi papá, yo era chiquitita, mi papá era mi papá. Era grande. Era poderoso. Grande. Sí, Gigante. Como los alemanes, grande. Entonces, cuando yo voy creciendo, me caso y mi papá decae en una enfermedad, y lo veo chiquitito. Y lo veo débil. Pero estoy peleando con esa imagen del hombre que puede hacer todo él solo al hombre que necesita ayuda es el pleito de la imagen entonces lo que los ángeles te dicen tienes derecho a pintarlo nuevamente no te quedes con eso y ese es tu bloqueo que te estás aferrando pero al mismo tiempo sabes que hay otra manera de pintar el hombre que te puso los cuernos te los puso los cuernos o te quedas con eso pero ya no sigas diciendo, es que es el único que me quiere. Te lo juro, no es el único que te quiere. Va a llegar mucha otra gente. Y eso se los digo a todas mis amigas que, que andan decoradas, ¿ok? Ah. O, eliges, <laughs> vaina, sí, o eliges quedarte con esta persona, pero es tu elección. Es tu elección, la elección de nadie más, ¿ah? ¿eh? Y no tienes por qué darle explicaciones a nadie. O simplemente dices, ¿sabes qué? Decido pintar mi vida de otra manera y digo, pinto a este hombre de otra manera. Gracias por haberme dado tantos momentos felices, pero yo me voy a otra cosita. Ese es tu bloqueo. Pinta tu vida de otra manera. Ve a la gente de otra manera. Te doy permiso. Si necesitas permiso, te lo doy. Listo. Marioli te manda saludos desde Bolivia. ¿Mi Marioli? Che Chechi desde Fort Lauderdale. Cicita desde Alemania. Vamos con, con Claudia Olvera, pregunta, ¿por qué tengo bloqueo en mi trabajo? Hoy día estamos trabajando con bloqueos y está bien, porque todos tenemos estos bloqueos. Les quiero comentar acerca de las cartas que he traído hoy día. Tengo 800 mil cartas, ¿ok? Y estas cartas que traje hoy, eh, todo el mundo me dice, pero que te dan diferentes mensajes. No, el mensaje es el mismo, pero es la energía de cada carta. La carta que he traído hoy día es Índigo y es a Unicornios. Estas cartas son para espíritus jóvenes. Y lo que nos quieren recordar es que nosotras somos jóvenes. Todos, 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 todos somos jóvenes porque somos un espíritu joven, que estamos llenos de energía, llenos de vitalidad. Entonces te dice nuevamente, imagínate, ¿qué es lo que verías, lo que sentirías y lo que escucharías? si tus deseos se hicieran realidad. Y te dice, tú crees que estás dentro de un castillo, dentro de una cosa que no te puedes mover. Esa es una ilusión. Tú estás afuera y tú puedes hacer tus sueños realidad. Te quiero comentar esto que es un bloqueo justamente para el trabajo, para la vida diaria, pero es un libro para niños que se llama Tiger, Tiger is True. Tigre, tigre, eso es verdad. Y te quiero comentar este libro que me encanta leérselos a mis hijos como recordatorio para mí. Entonces el tigrecito se levanta y se levanta con la pata izquierda, se cae, se tropieza y dice, hoy día va a ser uno de esos días. Adivina qué, va a ser uno de esos días. Cuando te vayas al trabajo no digas, aquí vamos nuevamente, porque vas a encontrarte con el aquí vamos nuevamente, porque tú estás mandando esa energía y no interesa que el resto sea una... Una cosa de hadas, tú vas a ver los ogros, no interesa. Entonces levántate y di, hoy va a ser el mejor día de mi vida, hoy va a ser el mejor día de mi vida. Pero para hacerte el cuento largo, corto, que no es mi fuerte, pero lo voy a tratar, <laughs> es que el tigrecito se levanta, sus papás se pelean, su mejor amigo en el, en el, ¿qué se llama? En el colegio se va a jugar con el otro amiguito. Y él, él es el último y está llorando y dice, nadie me quiere, nadie, nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusano, les voy a traer la música uno de estos días. Pero bueno, entonces la tortuga que le está mojando ahí con las lágrimas y dice, ¿quién está llorando ahí arriba? Le dice, oye, tigre, tigre, ¿por qué estás llorando? Nadie me quiere. Y el otro le dice, ok, ok. Pobre tigre, nadie. Absolutamente nadie, 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 na nadie, nadie en el planeta te quiere. Y el otro agarre y dice, bueno, nadie, nadie, no conozco todo el planeta. Y el agarre le dice, ¿estás seguro? Y le dice, ¿por qué dices eso? Entonces el, el tigre le cuenta y el agarre le dice, es verdad. A ver, tú no podrías decir tres cosas de cada uno que ellos sí te quieren. Entonces dices, mis papás me y empieza a encontrarle lo bonito a todo. Entonces, cuando tú vayas al trabajo, no digas, ese trabajo es una porquería, no puedo encontrar nada más, no, no tengo, no, no tengo las calificaciones. Di, ¿es verdad? O yo me estoy creando miedos en mi cabeza que no son verdad. Y empecé a verlo clarito. No es verdad. Siempre hay cosas más allá que tú puedes. Explora. Ese, ese castillo que te ha mostrado es solamente una ilusión. Tú estás muy por afuera. Así que ese es tu... Muy bien. Desbloqueo. Invitamos a la gente a que nos dé un like, que nos sigan Aldea Global TV, aquí estamos comprometidos con... No compartan, denos un like, síganos para que se expanda esta conciencia angelical en toda la aldea. Cisita desde Alemania te pregunta, yo también quiero saber qué pasa conmigo, Sami. Hola Cisita. un gusto verte acá y desde Alemania. ¿Tú puedes creer que aprendí alemán para no aprender el inglés? <laughs> y ahora vivo acá y no me acuerdo nada del, del alemán, excepto Ich bin aber schön, que significa yo soy muy bonita. <laughs> Deja la grosería que estamos en vivo. No, es ich bin aber schön. Schön es bonito. Tu propósito divino. Mi querida, te está diciendo estás que no quieres ver el arco iris hay cosas muy lindas pero tú estás que no quieres ver nada no quieres estás estás en tu propio sufrimiento encarcelada y puesta pero te están diciendo es que hay más cosas hay un todo un arco iris para ti hay mucho para ti adelante tuyo y te están diciendo tu naturaleza yo sé que has tenido cosas muy fuertes yo sé que has atravesado por Desafíos muy fuertes. Yo sé que tú crees que, oye, ¿sabes qué? Ya, ya está suficiente. Ya, ya basta, ¿no? Como que ya pasé tantas cosas, no me merezco un ratito de paz. Y te están diciendo tus ángeles, y te quiero mostrar esta, no sé en qué cámara, creo que en esta, ¿sí? Uh -huh. Ves a un ángel que está agarrando la naturaleza y dice... Dios está muy por encima de la naturaleza. El nombre que tú le quieras poner, lo que tú le quieras decir, Él está muy por encima de las creencias y de las cosas. Pide ayuda, pide ayuda y se te dará. No te pongas a pensar esto es imposible. Como decía Wayne Dyer, soy realista, creo en los milagros. Así que expándete y no te quedes pensando esto es imposible, nada es imposible. Chechi Valtas de Forlover del, te pregunto, oh. un mensaje para la salud y el trabajo, por favor. Ok, mi Chechi, vamos a hacer una para la salud y una para el trabajo, ¿ok? Me hacen recuerdo cuál es para cuál. Para la salud y para el trabajo de la Chechi. Para la salud, sueña, necesitas dormir. No estás durmiendo muy bien, hay, hay algunas cosas que te están alterando, quizás cafeína en la noche o tomar mucha agua o preocupaciones, pero necesitas dormir, date... Permiso. Nuevamente, si quieren permiso, se los doy. Te doy permiso para ah. que duermas. Duérmete. Duerme tranquila, descansa, tu cuerpo necesita. Eso es lo que tu cuerpo necesita. Un tiempo de descansar. Pon una música tranquila o un olor. Depende cómo, cómo tú te muevas. Yo soy más de olores y a veces auditiva. Entonces, ve, huele, siente algo que te relaja, una lavanda. Date un baño, aunque sea en la ducha, y pones la ducha y dices, se va lavando, se va lavando todo mi estrés, se va lavando todo, y va cayendo, y te vas y te echas y te duermes tranquilita. Eso es para la salud. Entonces, para el otro era el dinero, ¿verdad? Un trabajo. Ok, trabajo. Cree en ti misma. Vete a ti misma haciéndolo bien y lo vas a lograr. Tienes que creer en ti misma. Has perdido. Como esa cosa, tú antes volabas, acuérdate cuando eras niña, y volabas y, y surcabas los cielos y creías que eres capaz de todo. Algunas veces se han visto a un niño que diga, no, eso no se puede, que tenga dos años. No, o sea, todos los niños creen que pueden hacerlo todo y fantasean. ¿Por qué? Porque ellos dicen, puedo, puedo en mi imaginación, en mi mente, puedo, puedo todo. Y te está diciendo, cuando tú te veas. Haciéndolo bien, lo vas a hacer bien. Entonces tú vete triunfando. Suéñate, piénsate, triunfando cada vez. Di, ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho. Y el hecho de que tú te convenzas a ti misma de que lo estás haciendo bien, cuando tú hagas algo, todo el mundo va a decir, wow. Nunca han visto a esta gente que habla tonteras y todo el mundo parece que dice, wow. Y luego cuando lo escuchas, o lo ves por escrito, dices, ¿qué cuernos se está diciendo? Pero cuando... Un reggaetón? Sí. Eh, hey, oh, mami, hasta por la oreja, mami. Entonces, mi chechi, tú convéncete de que lo estás haciendo bien y lo vas a hacer muy bien. Dale. Dale, papi. La siguiente. Aquí está mi poli 305-898-1775 para que tú lo veas. Ya tú sabes. El, 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 la, los ángeles reguetoneros. Marioli Vaca te manda cariños desde Bolivia. Gracias por ayudarnos Chonco. con los mensajes de nuestros ángeles. <laughs> Sofía Monjes, segunda vez que te veo eres una acuariana que irradias mucha alegría. Gracias mi Sofía. Gracias un saludo cordial y algún mensaje. Mi fuerza, mi garra está débil desde hace un año. Dejar claro que okay. Soy sí bueno. Viste qué lindo. Hoy día todas me están saliendo volteadas quiere decir que son mensajes muy importantes. Tú ya sabes, <laughs> aunque tú claro, no crea, claro. es que te lo tengo que decir de verdad. Tú ya sabes, tú ya lo dice, sabes, mi hermana. You already know, tú ya ah. lo sabes. Y te está diciendo, estás caminando y estás viendo tu pasado. Y sabes que hay cosas que ya no te sirven de tu pasado. Sabes que hay cosas que ya no tienen ningún sentido. Luis Hay decía: el usar el pasado es como agarrar la comida de la basura de ayer y servírtela hoy día. Ya está ahí, ya se fue, ya lo hiciste, ya, ya. Somos más que, que cosas feas, somos más que cosas lindas, somos un compendio de todo. Entonces tienes que decir, ya. Y tú sabes bien qué es eso. Eso es lo, lo que tú ya lo sabes. Los ángeles dicen, tú sabes muy bien que hay algo que ya no está funcionando ahí, algo que te ha quitado esa garra. Entonces, ponte a pensar y di, nuevamente, ¿te doy permiso? Okay. te doy permiso para que dejes esas cosas en el pasado, las dejes ir con amor, así tú hayas sido culpable de algo horrendo, pasó. Ya, se acabó. Perdónate, dite. Está bien. Hicimos lo que sabíamos hacer en ese momento. Ya aprendí que así las cosas no funcionan. Esto ya no me sirve. Gracias y yo sigo mi camino. Nunca estamos solas. Nunca, jamás de los jamases estamos solos. Y yo les quiero comentar esto nuevamente. He tenido dos semanas. Voy, voy, voy. Mi amiga mexicana diría una palabrota de la de madre, sí, de, 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 de la padre madre, espíritu. Sí, esa. Entonces, cuando te sientes que te estás cayendo, yo les juro que he sentido que una mano me levantaba de acá. Cuando estaba con la cabeza así, había alguien que me la levantaba y alguien que me la acariciaba. Nunca estamos solos. Muy bien. Cuando alguna vez te sientas mal, por favor, dime como, como este amigo que tenemos uh, de Venezuela que siempre manda muy buena energía, mándame energía, Sammy, al 3058981775, con el 1 delante. Dime, Sammy, mándame un poquito de energía, por favor, y yo te la voy a mandar en WhatsApp, en, en el Facebook, o también me puedes encontrar en YouTube, en el Instagram. Siempre hay grupos... Que te mandan energía y tú puedes decir, por favor, alguien reza por mí, por favor, alguien ayúdeme. Aunque tú no creas, esas cosas, esa intención, esa energía nos llega. Así, si te sanas tú, me sano yo, si me sano yo, te sanas tú. De la misma manera, no te sientas mal, deja irlo lo, El pasado, pasado. Dale like y síguenos en TV Aldea Global, ay, 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 que se expanda esta luz en cada rincón de la Aldea Global. Ay, ay, ay. Zaira Yat, desde México. ¿Qué dicen Zairita. mis ángeles? A ver, mi Zairita. Pues órale, mi Zaira. <laughs> ¿Cómo me encantan? Ok. Te la muestro. Protégete. Hay gente, no me gusta mucho hablar en el sentido negativo, pero sí hay gente que no nos quiere bien. Como ustedes dirían los mexicanos, pues no me quieres bien. Y hay gente que no te quiere bien. Y hay gente que te está mandando mucha mala energía. Mucha, pero mucha, mucha mala energía. Te está mandando envidias, rabias, molestias, malas ganas. Y te, los ángeles te están diciendo: protégete. ¿Cómo te proteges? Esta es la forma más fácil de protegerte, que yo lo uso con mis hijos, con mi marido, con mi hija, con todo el mundo. Imagínate al arcángel Miguel, que es el de la espada como mi hijo decía cuando era chiquitito, es el ángel uh, mosquetero, <laughs> porque era el de la espada. Imagínatelo que te pone en una burbuja azul, una hermosa burbuja azul. La, el color azul es el que te protege. Estamos hablando de percepciones humanas. Honestamente no hay colores, pero las percepciones humanas, el azul es el que te protege y mantiene todo. Entonces, te imaginas esta burbuja azul y adentro la llenas de un color que a ti te haga sentir bien. ¿Ok? Todos los colores son bonitos, el rosado es del amor, el blanco es de la paz y afuera de tu burbuja azul pones como un espejo, como si se recubriera de un espejo. Entonces, todas las energías negativas, todo lo malo que viene, se va a reflejar y ¡pum! Se va a ir. ¿Ok? Ahora, si quieres ser más holística todavía, le pones el espejo de un color un poco violeta, cosa que todas las energías negativas lleguen y devuelvan a estas personas, pero se devuelvan con amor, que es mucho mejor todavía. Pero si todavía no quieres mandarle cariño a los envidiosos, simplemente les mandas lo que ellos están mandando, que por lógica, por, por una ley cósmica, les tiene que volver a llegar, porque lo que uno da, uno recibe. Pero protégete mucho. Eso es lo que los ángeles te están pidiendo. ¿Ok? Julia Erika Moscoso, desde Bolivia. ¿Qué dicen mis ángeles? ¡Ay! Ese es mi compatriota. ¿Se dice como cholitas? No. Mm, depende de dónde estás. Si estás en Cochabamba, son cholitas. Depende cómo lo digas. Pero chola. De cariño, chola. Pero chola no, no, es como, es que como es que decir. Depende de cómo qué. lo digas. Chola es como, como mi negro. Como muchacha. O sea, negro o negrito. O sea, entre negro y negro, ah, ya, ya. entre intento. chola y chola, okay. y pero si es de Santa Cruz nada tiene que ver con, con okay. es, es diferente zona, cultura se zona. puede okay. decir sí esa Santa Cruz es más tropical al otro lado son más así más, más más cerraditos de la Paz cochabamba tarijas más bueno, ¿Tú, de, ¿tú de qué parte eres? ¿Tú yo, de, yo soy de Cochabamba siempre ah, okay. donde comemos todo el día está bien <laughs> de verdad se come muy bien bueno, mi querida compatriota dice: piensa, piénsalo muy bien. Hay algo que estás a punto de hacer del pasado que parece lo mejor del mundo. Parece que es lo mejor que te ha podido pasar y estás haciendo y te están diciendo. Pensala, por favor, pensa bien. Pensa bien en lo que te estás metiendo, ¿ok? Y voy a sacar otra para ver de qué. Oh, 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 aquí viene la otra carta. Alguien que te dijo, perdóname, perdón, nunca más va a pasar, nunca, jamás de los jamás va a pasar eso. Y tú dices, ok, jamás va a volver a pasar. Pensala bien, ok, pensala bien. No es que detestes algo, no es que hagas algo, pero toma medidas. Lo que yo siempre les digo, nuevamente a mis amigas, <laughs> no crean que, que yo nunca tuve cuernos, o sea, me, me pusieron. Uh, tenía un chico que era, uh, en Bolivia se dice chico al novio, tenía un novio que era mi novio y era novio de mucha gente más. <laughs> ¿Ok? Pero aquí es donde tú tienes que decir, uh, seis, segundito, o <laughs> sea, no va a pasar. Me quito eh, esta corona. Sí, no, gracias. O estoy dispuesta sabiendo que uh -huh. no soy la única. Ese, esa es tu Corriendo decisión. las consecuencias. Esa es tu decisión. Tú sabes que no vas a ser la única o, o no sé cuál es, cuál es la decisión. Pero ha habido alguna situación del pasado que te ha dicho como que esto no va a volver a pasar. Puede ser de negocios, puede ser de dinero, puede ser de algún familiar, puede ser algo. Yo quiero que tú conscientemente digas, ok. Tomo las medidas necesarias o para que no vuelva a pasar, o doy una siguiente oportunidad a esta situación, sabiendo que esta es la última oportunidad, o sabiendo que yo me voy a adecuar a esta, a esta situación. Pensala. Eso es lo que tus ángeles te están diciendo. Pensala. Muy bien. Danos un like, comparte y Así síguenos que. para que se expanda la luz en toda la aldea global. Telma Puga y Sara Alonso dicen: Yo me apunto. Yo no sé si es a uno de los cursos del domingo en Miami o a a las desbloquearte. preguntas. Las bueno, invitamos si es a los cursos, ya saben cómo conectarse, pero las invitamos a que escriban específicamente Exacto. qué quieren y lo del curso vamos a refrescarlo del curso, Sí, el es? curso es este domingo, es desde las 2 en el sur de, de la Florida en Miami, en el área de Pinecrest, más específico todavía. <laughs> Voy a estar poniendo en, en aldea vamos a poner el el slide que es a Los Ángeles dicen aloja es de 2 a 5. Normalmente siempre se estira un poquito más porque nos divertimos tanto que nadie se quiere ir jamás. Entonces es con Aileen y la inversión son 50 dólares. Digo la inversión porque es algo donde tú estás invirtiendo en ti, en ti misma. O sea, como cuando te vas a hacer las uñas o, o te vas al peluquero o vas a una película. No te llevas la película a tu casa, no te llevas al peluquero a tu casa, no te llevas. Estás invirtiendo en tu bienestar, en sentirte bien, en, 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 en tu espíritu. Y en este caso vas a invertir sacándote todas las cosas que ya no te sirven, atrayendo todo lo que sí te sirve, y va a ser un trabajo en grupo, va a ser un movimiento, va a ser muchas cosas. Y yo. Honestamente les digo, yo no auspicio nada que yo no esté 100% convencida. Jamás voy a hablar ni auspiciar nada que yo no esté 100% convencida de que es algo que va a poder ser para, para algo mejor para la humanidad, para algo que nos ayude a elevarnos. ¿Teléfono? Eh, eh, y mi teléfono también, ¿ves?, para ayudarnos a elevar, que es el 305-898-1775. Con el uno por delante si estás fuera de los Estados Unidos. Muy bien. ¿Okay? Paola Belén González, yo quiero un mensajito de mis ángeles de mi, en mi actualidad. Ok, por Paola. Favor. Paola. Tus ángeles son muy habladores porque casi se me caen las cosas. Y te dice, curación. Tienes el poder de curar y ayudar a otros. Hay alguien que es, algún amigo, alguien cercano que se siente muy deprimido. Muy, muy, muy deprimido. Hay Ay, se siente derrotado o derrotada. Alguien cercano a ti y te están diciendo, ahora tú vas a ser su ángel. Ahora tú puedes ayudar. Estás en el camino de esta persona por alguna razón. Entonces te quiero mostrar la carta donde tú estás. Tú eres el ángel y estás curando, estás sanando. Confía en que tú estás en esta situación por algo. Alguien decía, ah, el pedir, el pedir. Sirve a Dios, pero si tú ves a un niño ahogarse, no vas a arrodillarte y decir: Dios mío, ayúdalo, ayúdalo, Dios mío. <laughs> Estás ahí por alguna razón. Ve y ayúdale y dale la mano. Quizás tú eres lo que Dios mandó para eso. Muy bien, muy ¿ok? Bien. Entonces eh, no sé si tenemos más tiempo. Bueno no, tenemos tiempo para una pregunta okay. más. Invitamos a la gente que ha escrito preguntas que no han sido respondidas, escríbanle directamente a Sammy sí. por WhatsApp o por Facebook para que se pongan en contacto y reciban y la respuesta. Y también estaba respondiendo la anterior vez respondía la mayor parte de las personas. Creo que respondía a todo el mundo al final. Ah, okay. Hay veces que no puedo hacerlo muy rápido. Porque, bueno, porque Facebook se enoja conmigo. <laughs> Como que hay veces que simplemente tengo una vida. <laughs> Entonces estoy saliendo, estoy entrando, haces, entrando estoy moviéndome. ¿Tú haces consulta a distancia? Consulta Hago angelical. consultas. Eso es lo que quiero explicarles a todos. Y muchas gracias por esa pregunta, mi querido Luis. ¿Por qué? Porque me dicen, dame un mensajito. Y yo les doy el mensajito. Y luego hay más preguntas de eso. Eso ya es una sesión. ¿Por qué? Y les explico. Es no trabajo, es ¿no? que yo diga, ay, no, es que yo soy muy de la tuti como para <laughs> darte los mensajitos. No, un mensaje yo se los puedo dar porque es saco una carta, me conecto y inmediatamente me desconecto y hago lo que tengo que hacer. Pero esa pregunta muchas veces conlleva a varias preguntas. ¿Ok? Para yo poderte responder todas estas preguntas, tengo que sentarme callar a todo el circo que tengo alrededor y darte mi tiempo. Entonces, para que yo te pueda dar mi tiempo, entonces hoy es una sesión. Yo les digo... Para saber ¿Dónde está la tuerca? Exacto, para saber dónde está la tuerca. Y justamente uso muchísimas cartas, uso muchos técnicos y sobre todo es que estoy escuchando a tu ángel. O sea, me concentro en escuchar a tus ángeles que te están hablando a ti. Y tú los puedes escuchar también. O sea, no es que yo tenga el monopolio de escuchar a Los Ángeles de ninguna manera. Pero ese es un tiempo que yo tengo que estar ahí haciéndote una sesión. Un mensaje de mil amores se los doy. Uh -huh. Más me, tenemos que charlar acerca de una consulta entera que no pasa de la hora. Y yo les digo, de las miles de personas a las que he, he tenido las consultas, créanme que salen de ahí sin preguntarme más por años. Porque ¿Por las, las en la tuerca. porque justamente se conectan con sus ángeles y todas las cosas salen ahí abiertamente. Así que volvemos. Muy bien, bueno, invitamos a la gente para la próxima semana, hay ángeles en este lugar con Samira. Se irá a volver a desaparecer, Samira. Puede ser. <laughs> bueno, de repente la podemos desaparecer ahora. Y bueno, invitamos a la gente, por supuesto, a que comparta este programa con sus amigos, sus amistades, Exacto. nos regale un like en TV Aldea Global. Para darnos fuerza y hacer que esta luz angelical llegue a cada rincón del planeta. Liz Quiroz, y vamos con la última pregunta. Okay. Saludos desde Costa Rica. ¿Qué ¡Oh, puedo, pura vida! ¿Qué puedo hacer para encontrar el empleo idóneo para mí? Estoy buscando trabajo. Ok. Explorar. Explora tus opciones. Cruza ese puente. Hay cosas que a veces nos da miedo y nos ponemos y decimos. No, es que ahí no puedo ir porque ahí solamente aceptan a estas personas, aceptan a eso, aceptan al otro. Ve, intenta. Haz lo mejor que puedas hacer. Explora todo, ¿ok? Y cuando tú explores cada una de estas avenidas, te vas a dar cuenta que van a salir muchísimas más y va a salir la específica para ti. Siempre acuérdense que somos uno con el universo. Todos estamos conectados. Aunque no nos veamos, aunque desaparezcamos, seguimos siendo uno con nuestro querido universo. Adiós, mis amigos, porque estoy conectada con ustedes. Hay ángeles en este lugar y hay ángeles con ustedes y hasta el siguiente jueves. ¡Chao, mis amigos! Toma una mano! Toma la mano! <ríe> <ríe>